Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar vamos a empezar agradeciendo a la comunidad que siempre nos acompaña, que nunca nos deja solo y nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos. A las instituciones, a las escuelas que nos acompañan, al jardín, a la escuela primaria, al club, al CAPS, a la capilla, a todas las instituciones que componen la localidad, la verdad que muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos brindan. A los empleados municipales que tanto hacen para mantener prolija y cuidada la localidad y a veces no son valorados como debieran. A todo el gabinete, a todos, por igual les quiero dar las gracias porque son los que nos dan el sí cuando vamos con alguna inquietud. Si no fuera por ellos, muchas de las cosas no se podían, o ninguna de las cosas se podrían realizar. Quiero también agradecerle al señor intendente por acompañarnos, por estar siempre, por su honradez, por su valentía. Y la verdad que los que fuimos y tuvimos la oportunidad de escucharlo en el día de ayer, comprobamos que quiere lo mejor para la localidad de Saladillo, para todos los saladillenses, con sus decisiones y con su valentía. A veces es injustamente criticado, pero la verdad que es un ejemplo para todos nosotros y le damos, por lo menos personalmente, las gracias por componer o formar parte de este gabinete. Quiero hacer también un agradecimiento que nunca lo hago, pero me lo reclaman, a mi familia, a mi esposa, a mis dos hijas y hoy a mi madre que también me acompaña, así que para ellos también. Bueno, hoy celebramos dos cosas, los 50 años del CAPS. Mucho se ha dicho y mucho se ha hablado del doctor Luis Lenzi, lo ha hablado Jorge. Yo solamente quiero referirme a un par de cositas. Cuando empezamos a preguntar, a buscar documentación, no encontramos mucho. Y en esto debo darle las gracias a Estela Perelló, que nos acercó un recorte del viejo diario El Argentino, aquel de la familia Volonté. Y en él, en forma muy escueta, decía como título Novedades en el interior de Saladillo. Y allí hablaba de la creación del CAPS. Pero hay algo que me llamó la atención y que lo quiero decir, que es que en ese momento Sociedad de Fomento se hacía con el esfuerzo de la comunidad. Una comunidad que quería progresar, una comunidad que estaba con ganas de seguir progresando y de tener algo importante como para mejorar su salud. Eso es con respecto al CAPS, porque creo que ya se ha dicho la mayoría de las cosas. El 21 de mayo de 1916, Luisa María Álvarez de Toledo de Broggi dona estas 70 manzanas para ponerlas en venta y así formar este pueblo. Cuando empezamos aquellas reuniones donde participó el señor intendente, Vivi, Pablo, Vicky, que nos acompañaron, hubo una persona que nos aportó claridad, que nos aportó información y que yo le quiero agradecer muy especialmente, que es al doctor Jorge Lenzi. Jorge, la verdad que nos aportó la claridad que no teníamos sobre la fecha y ahí pudimos sacar cuál era la fecha exacta. Jorge, muchísimas gracias por ese aporte y la verdad que a veces personas que pensamos distinto o que tenemos ideologías distintas podemos trabajar para el bien común. Hoy pensaba cuánto invertimos en la localidad y todo lo bueno que se ha hecho. Y hemos invertido alrededor de 3 millones de pesos en obras, en subsidios para las instituciones. Obras que van a quedar para la comunidad, porque esta gestión se va a ir, pero todas esas obras van a quedar. Como el CAPS, como el arreglo del jardín. Son obras importantes, obras que eran pedidas y que pudimos hacerla. Y nos pone contentos poder realizar para que la comunidad mejore, para que la comunidad progrese, y eso a nosotros nos pone bien como funcionarios. Quiero referirme a algo que, a ver, me ha tocado y me ha dolido bastante. Se ha dicho que yo no escucho, y la verdad que no es así. Soy de las personas que más escucha, soy de las personas que está todo el día, y todos lo saben, que pueden venir a hablar conmigo
para lo que quieran, y uno está para responderle en lo que pueda y para solucionar los problemas que le plantean. Pero tenemos un límite, y el límite son aquellos que no proponen nada. A esos no los podemos escuchar. Aquellos que no vienen a proponer nada, que vienen solamente con violencia, a esos nunca los vamos a escuchar. Porque de esa manera no vamos a construir. Y estamos convencidos que estamos trabajando con honestidad, estamos trabajando bien. Por eso, tal vez no los vamos a escuchar, y no está en nuestra forma de ser escucharlos. Y yo quiero terminar solamente con una cosa, diciendo que este país lo vamos a sacar trabajando, lo vamos a sacar con esfuerzo, lo vamos a sacar con sacrificio. Y ese sacrificio nos va a permitir cambiar la historia. Muchas gracias.